estos días estoy de viaje y antes de viajar he procurado traer conmigo algunos elementos que voy a compartir contigo, que son prácticos para seguir alineados en nuestra alimentación, que si bien es cierto, igual voy a comer algunas cosas que nos ofrece, bueno, la ciudad donde me encuentro, pues en realidad la situación está en que tampoco adivinemos qué es lo que va a suceder día a día o qué es lo que tenemos que comer en el camino. Tampoco a eso va, ningún extremo es bueno. Vamos a procurar mantener un equilibrio entre esa comida tan rica, pero también la comida que es necesaria, que también es rica, pero que es planificada. Y te voy a enseñar algunos elementos que me están acompañando en este viaje para que puedas considerar en general con cualquier viaje que tú tengas, pero que son lo más importante, son prácticos, son económicos y no hay excusa para que no los tengas. Te enseño entonces. Bien, me he traído este contenedor, bueno, que es hermético, que me permite acá guardar mis alimentos. Es bastante amplio, como puedes ver. Ahora te voy a enseñar lo que he traído conmigo. En general, lo más fácil, lo más rápido, definitivamente te lo has imaginado, es lo que es conservas de pescado. En este caso, esta es bastante económica. Esta es gratet de sardina peruana. Si bien es cierto el sabor es muy diferente al filete, nos ofrece una muy buena cantidad de proteína. Si puedes apreciar aquí, una porción, dice aquí 56 gramos, que en total acá más o menos habría un promedio de dos porciones, 2.1 más o menos porciones. Así que vamos a multiplicar por dos lo que dice aquí. Dice, proteína 10.9, 11 gramos digamos, por dos. Tenemos 22 gramos, 22, 23 gramos por lata. Interesante este dato. También por acá tenemos lo que es lomitos de atún en agua. Todo es en agua. Es importante también que tengas ese detalle en consideración. Vamos a ver la tabla nutricional. Por porción, media lata. O sea que también hay que multiplicarlo por dos. Dice proteínas 12 gramos. Por dos, 24. Como ves, las conservas en general tienen entre 20 y 24 gramos de proteína por lata. Tenemos que escurrir bien, porque esto es agua con sal. De eso no te olvides. Después, tengo lo que viene a ser proteína en polvo. Proteína de sabor, en este caso chocolate. Pero este producto, esto es un complemento nutricional que me va a ayudar a tener proteína instantánea para el momento indicado. Cada porción me ofrece 38.6 gramos de proteína por toma. Muy buena proteína, esta es la que consumo. Pero solamente consumo suplementos cuando, mejor dicho, complementos, porque la idea es de que completen tu alimentación, no la suplanten. Los consumo solamente cuando los necesito, cuando no llego con mi comida diaria. Ya depende esto de cada uno, de la practicidad también que te ofrece, solo cargando un sachet, cargas, que también he traído un shaker. Llenas con agua, agitas y mezclas. Eso es lo práctico. Y así es como se acopla estos complementos nutricionales a nuestra vida. No es de que dependamos de esto, los resultados dependan de estos productos tampoco. Es la disciplina, ya tú sabes, es todo el total de tu alimentación. Continuemos entonces. Acá hay bastante proteína. Luego tenemos algunos multivitamínicos. En general yo consumo varias vitaminas porque a pesar de que como variado, yo soy consciente de que ahora no voy a comer mucha variedad de verduras porque no voy a tener acceso a cocinarlas. Me he traído conmigo, por ejemplo, lo que es complejo B. Esto es una vitamina de base que siempre tengo. Este es un multivitamínico bastante completo. Tiene, como puedes ver, uy, la lista da toda la vuelta aquí. Todas las vitaminas, todos los minerales, aquí en una sola tableta. Eso es un multivitamínico, puedes comprarte cualquiera, no hay problema. Por acá tenemos lo que es vitamina E. También suelo consumir esta vitamina con selenio. Siempre tengo ese cuidado de comprármelo con selenio. Y muy importante, fish oil. Esto es omega 3. Lo más interesante que debes de tener en cuenta es esta proporción, que te debe ofrecer en promedio
de omega, como dice aquí, 300 miligramos, de los cuales 180, esta proporción como la ves aquí, 180 de EPA y 120 de DHA. Por lo menos tiene que contener esto. Cada cápsula te ofrece esto, esta información. Así que es interesante también siempre que leas, porque no solamente de que diga acá adelante omega, fish oil y listo. Es importante también lo que contiene dentro de eso. Listo. Esto es lo que yo tomo. Acá hay otra conserva que es este filete de atún. Todo como puedes ver en agua y sal. ¿Sí? Listo. Acá hay algunos tuppers que también me van a ayudar a poder llevar mi comida. Ahora, ¿has visto por todo lado proteína? Bueno, este es un complemento nutricional que tiene cafeína, que lo utilizo para salir antes de correr o antes de hacer cardio. Es solamente un empujón de energía. Porque nuevamente, los complementos nutricionales de estos no dependen el total de nuestros resultados. Estos son solo ayudas que son muy buenas siempre y cuando tú las sepas orientar dentro de tu alimentación y lleves conscientemente tu comida en total. ¿Has visto entonces algunos elementos que me están acompañando hoy? Otras cosas muy prácticas que debes de considerar también al momento de alistar tu lonchera planificadora es lo que es el camote. Yo he comprado camote sancochado, bueno, en realidad es camote al horno y lo he guardado en el refrigerador. También he comprado huevos. Eso es lo más práctico, lo más rápido, lo más económico y lo más interesante que puedes considerar para tener básica tu lonchera. Verduras, las más prácticas, no te compliques. Utiliza verduras que sean fáciles de pelar, fáciles de comer y que en lo posible no se necesiten cocinarse. Las prácticas que voy a utilizar son tomate, zanahoria, pepinillo. Podrías utilizar lechuga, no hay problema, solo que no suelo yo comer mucha lechuga, pero son verduras que tienes a la mano, prácticas que no hay necesidad de cocerlas y las puedes consumir de forma instantánea. Esto es todo lo que tiene que ver con la parte de la alimentación. Ahora te voy a enseñar los elementos que me acompañan con el tema del entrenamiento. Así de simple, este es mi gimnasio. Solo necesito un techo, solo necesito un lugar donde hacerlo con tranquilidad y punto. Por acá tenemos una soga. Esto es para, por supuesto, para saltar soga, para hacer mi parte de cardio. Por acá tenemos una liga de resistencia. Con esto, por liga de resistencia me refiero, como puedes ver, es como un jeve que permite de que al momento de ejercitarte, al momento de levantar, por ejemplo, el brazo, vas a generar una energía extra, ahí vas a generar una fuerza extra al momento de tratar de estirar un elástico. De igual forma funciona este. Esto es lo máximo, tienes que comprártelo. Y mira, todo esto no pesa nada, es muy práctico de poder llevar, se acopla a cualquier viaje. Esto es excelente. Con esto puedes entrenar de todo. Tengo unos videos que te hablan sobre un entrenamiento que ya hice con estos elementos nada más, inclusive solo con este usualmente caliento, estiro las articulaciones y con este entreno, aparte de utilizar mi propio peso corporal. Te voy a poner en la descripción el link de los videos que te estoy mencionando, de estas rutinas que ya hice fuera de casa. Como puedes ver, no es magia, las cosas no pasan por casualidad. Yo no mantengo ciertas líneas aún en mi abdomen, no tan marcado como estuve cuando hice definición, pero todavía se ven algunas líneas. No las mantengo por casualidad, porque la genética me ha favorecido o algo por el estilo. Es cuidado en cada uno de estos detalles. Eso es lo único que debes de considerar. Aquí no hay magia, aquí no hay cosas ni caminos rápidos, solo es estrategia. Como puedes ver, lo más importante es de que planifiques según lo que tus planes también estén considerando. Porque si te vas a ir, por ejemplo, a acampar a un lugar muy lejano, a un lugar pues de que definitivamente no vas a encontrar comida a la mano, te vas a tener que llevar de todas formas tu comida. Pero no escojas pues la comida que está en el camino, porque esa comida tampoco no es la que necesitas. Hay que cuidar esos detalles. La cosa es ser prácticos, no te compliques.
Si es que son unos pocos días, pues utiliza elementos como te he enseñado, porque en mi caso son así solamente aproximadamente 5 días. Son elementos muy rápidos, muy prácticos, sobre todo económicos de llevar. Lo que más difícil siempre de llegar en números, en cubrir las necesidades, es la parte de la proteína. Por eso has visto de que en mayor medida todo el enfoque de lo que te he enseñado está en torno a esa parte, a la proteína. Y los carbohidratos, por una parte va a ser mis camotes, posiblemente va a haber por ahí un poco de arroz, posiblemente va a haber inclusive un poco de pan. Nada malo, solo que hay que verificar de que esté dentro de los parámetros que te convienen según tu dieta, según tu alimentación. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo enfrentas usualmente esta clase de retos? ¿Te dejas llevar? ¿Planificas? ¿Alguna vez has llevado una lonchera así como la mía? Coméntame, déjame saber de ti en la caja de comentarios y podamos compartir algunas ideas. Este video tiene la finalidad de poderte enseñar, por una parte con mi ejemplo, lo que realmente es posible dentro de este estilo de vida fitness. No tenemos por qué apartarnos del resto de la sociedad, pero sí también a la par podemos planificar bien unas vacaciones merecidas y seguir avanzando con nuestros objetivos. Claro, mi objetivo en estos días no es marcar más el abdomen, definitivamente no. Vamos a disfrutar estos días con la familia, como tiene que ser, siendo coherentes también con nuestro estilo de vida, buscando siempre la salud de por medio. No te olvides, todo es un paso a la vez, todas las decisiones cuentan, pero empieza hoy, con ese paso empieza hoy mismo para que estés un paso más adelante de lo que estuviste el día anterior. Vamos entonces a avanzar.